Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Vamos a leer ahora uno de los eslokas o de los versos de la Bhagavad Gita. Todo el mundo más o menos conoce qué es la Bhagavad Gita, sabe cuál es este libro, tiene conocimiento acerca de él. ¿Sí? ¿Sabéis más o menos un poco de la Bhagavad Sí, Gita? más o ¿Sí? menos. ¿Sí? Más ¿Más o menos. o... Vale. De acuerdo. Mejor más que menos. Básicamente, antes de leer, para hacer una idea de lo que es la Bhagavad Gita son 700 eslokas o versos, los cuales están divididos en 18 capítulos. En estos 18 capítulos, digamos que hay un compendio de los principales sistemas de yoga o los principales sistemas de meditación o espiritualidad que son conocidos, digamos, como margas o caminos, que son los grandes caminos conocidos, digamos, en la cultura tradicional védica o de la antigua India como los más aconsejables o los más clásicos, los más famosos, podríamos decir. Dentro de la Bhagavad Gita se habla básicamente de diferentes yogas, que son el Jnana Yoga, que es el yoga a través del discernimiento intelectual, el Karma Yoga, que es el yoga a través de la acción del deber de uno mismo, de la moralidad, de la acción con el desapego, de la responsabilidad propia. Hace también alusión a una palabra que es troncal, digamos, dentro de lo que vendría a ser la cultura védica, que es el Dharma. El Dharma es ese conjunto de ideas, digamos. Karma, yoga y Dharma van de la mano, es prácticamente un sinónimo. Dhyana yoga, o el yoga de la meditación, de la austeridad, de la ascesis. Y Bhakti yoga, que es el yoga del servicio devocional o del amor, el yoga del servicio, podríamos decir, un yoga este último, el Bhakti Yoga, es el yoga que en la Bhagavad Gita se presenta como el yoga más recomendado. Digamos que la Bhagavad Gita es un libro que ensalza las cualidades del Bhakti Yoga y le pone como el camino más recomendado para alcanzar la perfección. La Bhagavad Gita, aparte de esto, de que está dividido en eso, trata básicamente también, trata principalmente también cinco temas. Los cinco temas que trata la Bhagavad Gita, además de esto, es Ishvara, Jiva, Prakriti, Karma y Kala. ¿Qué quiere decir estos términos en sánscrito? Quieren decir Ishvara significa el supremo controlador o Dios. Jiva quiere decir la entidad viviente, todos nosotros, ¿qué es la entidad o quién es la entidad viviente? Ishvara, Jiva, Prakriti, el mundo fenoménico, el mundo material, Prakriti, Karma, la actividad, la acción que todo lo mueve y Kala, el tiempo. Esos son los temas que se tratan. Y además, también para poner la guinda al pastel, cuando nosotros muchas veces hablamos del yoga, lo primero que se nos viene a la cabeza es si decimos, no, hago yoga, o un hombre hace yoga, o una mujer hace yoga, o estamos haciendo yoga, lo primero que se nos viene a la cabeza pues es una persona sentada en una postura de meditación, en una posición ecuánime, concentrada, haciendo su práctica espiritual. Pero la Bhagavad Gita, curiosamente, se da a conocer o se narra en un escenario que podríamos decir que es lo antagónico, lo más
o es lo más desfavorable aparentemente para hablar de yoga, que es, digamos, en los albores o en los instantes posteriores al encuentro o al comienzo de una batalla civil, de una guerra civil. Se da en una situación en la que dos bandos que están compuestos, en estos bandos hay, se llama el bando de los Pándavas y el bando de los Kurus, hay miembros de la misma familia, y justamente entonces, digamos que es una situación, ¿no?, que nosotros podríamos decir una situación de guerra, de vida o muerte, en la cual tengo que enfrentarme con mis primos, con mis tíos, que tengo que pelear a vida o muerte contra mi abuelo, contra mis maestros, contra mis seres queridos, pues puede parecer lo último, ¿no?, que te imaginas para una situación correcta para meditar. Entonces, ¿por qué surge esta conversación? Porque Bhagavad Gita significa, en literal, si lo traducimos en sánscrito, la palabra Bhagavad Gita significa el canto o la oración de Bhagavan, de Dios. ¿Por qué? Porque se da en una situación en la que está Krishna con Arjuna y la Bhagavad Gita se narra o Krishna la habla debido a que justamente en el momento antes de comenzar la lucha, Arjuna, que es el amigo o el acompañante de Krishna en el carro, está, es el auriga, Krishna está llevando el auriga y Arjuna pues está junto a Krishna, ¿no? Y digamos que estos son los dos protagonistas de la Bhagavad Gita principales, Krishna y Arjuna. Y hay un momento que justamente cuando va a empezar la batalla, la mente de Arjuna colapsa, entra en shock. Es decir, se ve sobrepasado por la situación y entra en shock, colapsa y aunque era un guerrero que estaba totalmente entrenado para luchar en cualquier momento, la mente le explota y se queda paralizado completamente. De hecho, describe, cuando podemos ver que si nosotros leemos los primeros versos de la Bhagavad Gita, que hoy no los vamos a leer, podemos ver que Arjuna lo que está describiendo cuando le está hablando a Krishna son los síntomas de una persona que está en pánico, que es una persona que está totalmente en una situación de terror. Dice, estoy temblando, el arco se me está resbalando de las manos, me encuentro totalmente paralizado, ¿no? Es una persona que está totalmente... Entonces, en esa situación es donde Krishna habla la Bhagavad Gita. Y bueno, hoy vamos a leer uno de los versos referentes a la práctica del Bhakti Yoga. Que la práctica del Bhakti Yoga se describe en la Bhagavad Gita, a través de toda la Bhagavad Gita, pero se hace énfasis principalmente a partir del último verso del capítulo 6 hasta que Janardana, hasta del 6:47 hasta el final del capítulo 12, eso es. Aunque luego encontramos, por ejemplo, referencias como en el capítulo 18, donde se hace un compendio, por supuesto. Vale, entonces ya he hecho un pequeño introducción. Voy a leer el verso en sánscrito de la Bhagavad Gita, el 10.9. Lo leeré yo una vez en sánscrito y luego voy a leerlo palabra por palabra con la traducción de cada palabra. Y ahí podemos repetir cada uno y así pues podemos también un poco leerlos entre todos. Entonces, leemos del capítulo 10 de la Bhagavad Gita, texto 9. Machita madgata prana bodhayantaha parasparam katayantas chaman nityam tusyanti charamanticha. Machitaha. Machitaha. Con la mente dedicada a mí por completo. Con la mente dedicada a mí por completo. Madgata pranaha. Con la vida consagrada a mí. Con la vida consagrada a mí. Bodhayantaha. Bodhayantaha. Predicando. Predicando. Parasparam. Parasparam. Entre sí. Entre sí. Katayantaha. Katayantaha. Hablando. Hablando. Cha. Cha. También. También. Mam. Mam. De mí.
Nityam perpetuamente. Tus yanti se complacen. Cha también. Ramanti disfrutan de dicha trascendental. Cha también. Traducción. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Significado. Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los pies del loto de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos trascendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Los devotos del Señor Supremo se dedican a las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan al discutir acerca de él con otros devotos. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que procede del servicio mismo. Y en la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Una vez que se encuentran en esa posición trascendental, pueden saborear la perfección máxima que el Señor exhibe en su morada. El Señor Chaitanya dice que el servicio devocional trascendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por todos los diferentes planetas del universo, y entre ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. Ese servicio devocional es como una semilla, y si se planta en el corazón de una entidad viviente y éste se dedica a oír y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, esa semilla fructifica de la misma manera en que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual del servicio devocional va creciendo gradualmente, hasta que atraviesa la cobertura del universo material y entra en la refulgencia Brahmayoti del cielo espiritual. En el cielo espiritual esa planta también sigue creciendo cada vez más hasta que llega al planeta más elevado que se denomina Goloka Vrindavan, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en los pies del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta produce frutas y flores, esa planta del servicio devocional también produce frutos y el riego en la forma del proceso de cantar y oír continúa. Esa planta del servicio devocional se describe por completo en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor de Dios. En ese entonces uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En este estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades trascendentales. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esa clase de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor Supremo y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam le es muy querido a los devotos. Tal como se declara en el propio Bhagavatam 12.13.18, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe a plenitud la naturaleza trascendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen esas escrituras trascendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse. Entonces, dentro de lo que es la práctica del Bhakti Yoga, en el Srimad Bhagavatam se describen las diferentes actividades que una persona, que un Bhakta o que una persona que hace este tipo de yoga, tiene que hacer. Y también se describen en otras escrituras como el Sri Upadesamrita.
Y de hecho, aquí en este verso también las está describiendo. Una de las principales, si no la más importante, que por supuesto las otras también la apoya, es Smaranam Kirtanam Vishnu. Quiere decir oír y recordar acerca de las glorias de Vishnu, acerca de las glorias de Krishna, de Bhagavan, de Dios. Y justamente esto es lo que está hablando aquí en cierto aspecto, que dice al final, en la última parte, dice del verso: ellos sienten gran satisfacción en dicha, en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí, y los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Es decir, ¿por qué? Porque cuando una persona siente un amor muy, muy fuerte, cuando nosotros... cuando hablo de amor, no hablo en el sentido únicamente romántico de la palabra, hablo en el sentido global de lo que significa amor, ¿no? Cuando una persona o nosotros hemos sentido un amor muy grande por algo, por alguien, o por una vivencia, vemos que es algo que invade nuestros pensamientos constantemente, ¿no? Se vuelve como una obsesión. Es decir, aquí, ¿no?, como en la última frase que dice, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse, ¿no? Nosotros podemos ver que cuando una persona se enamora de otra persona, eso que dicen, ¿no?, como que siente mariposas en el estómago y todo eso, pues en esos momentos así del enamoramiento, los enamorados, digamos, se vuelven en cierto aspecto una obsesión el uno para el otro. Fulano está pensando siempre qué hace fulanita está siempre pensando qué hace fulano, ¿no? Y es como que no pueden vivir el uno sin el otro, ¿no? Es como constantemente están absortos, ¿no?, en el pensamiento, en la meditación. No es como una meditación, ¿no?, que hacen en el uno ni el otro. Y lo que significa realmente cuando hay ese sentimiento de amor, no debe de ser confundido con un sentimiento de apego o de control. Porque yo es una idea que yo siempre repito y que está acorde completamente con el concepto de Bhakti Yoga, es que un sinónimo de amor es servicio. Cuando nosotros amamos, no buscamos sacar provecho, no buscamos sacar disfrute de aquello de lo que amamos, sino lo que buscamos es servir y dar placer y dar alegría, dar felicidad de una manera totalmente desinteresada y de una manera en la cual olvidamos totalmente nuestro propio beneficio por poner por delante el beneficio de lo amado. Es decir, eso es realmente amor, el dar sin esperar nada a cambio, el dar de una manera totalmente amorosa y dar de una manera totalmente plena sin estar esperando una remuneración o un resultado que nos concierta a nosotros. Y digamos que esa es la idea básica que está planteando la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, la idea que está planteando es establecer ese sentimiento de relación, ese sentimiento de amor con Krishna, con Dios. Y es lo que está planteando aquí Krishna y Arjuna, ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna le está diciendo que esas personas para él realmente son muy queridas y son las personas que realmente pueden conquistarle en cierto aspecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque en diferentes versos de la Bhagavad Gita, Krishna enfatiza constantemente la idea de que él reciproca constantemente y que él está deseoso de relacionarse con las personas que quieren tener con él una relación amorosa, una relación desinteresada. Es como... porque realmente si uno acepta la idea de la omnipotencia de Dios, uno se siente pequeño ante ello. Uno puede decir, ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios? O sea, ¿cómo puedo yo conquistar a Dios? ¿Cómo me le puedo meter en el bolsillo? Pero realmente eso no es posible desde el punto de vista omnipotente de Dios, ¿no? Porque no le vas a poder conquistar ni por muy guapo que seas, ni por mucho dinero que tengas, ni por muy austero que seas. Todo eso va a ser algo que él lo tiene, esas cualidades las tiene de manera ilimitada. Por lo tanto, es como si tú intentas darle,
$2 a Bill Gates y pretendes controlar a Bill Gates con $2, ¿sabes? Pues se va a reír en tu cara, va a decir, chiquillo, a mí $2 no me sirven ni para limpiarme los mocos. tengo muchos más. Entonces, ¿qué decir, no? Si estamos hablando de un ser que es completamente omnipotente. Entonces, realmente lo único que se le puede ofrecer a ese ser, desde el punto de vista de la Bhagavad Gita, o del Bhagavatam, y desde el punto de vista de la escuela del Bhakti, es que realmente lo único que se le puede ofrecer a ese ser es lo único que él no puede tener. Y lo único que él no puede tener es el amor de un alma. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener el amor de un alma? Porque por mucho que sea Dios, el raciocinio, o para que surja el amor, sería algo antagónico. El amor no puede surgir en una situación donde el amor se vea obligado a surgir. Es decir, el amor no puede funcionar por obligación, o no puede funcionar de una manera por presión. Es decir, yo no puedo obligar a alguien a amar a alguien. Yo no puedo forzar a alguien a que sirva a alguien. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una violación, o que hay una presión hacia ese sentimiento, ya no es un sentimiento amoroso, es un sentimiento, se está haciendo esa actividad, pero se está haciendo, ¿por qué? Porque se está obligando a alguien, porque esa persona a lo mejor tiene miedo, porque espera un resultado. Entonces, digamos que el amor hacia algo surge de uno mismo, no puede surgir por un agente externo, no puede ser obligado por un agente externo, es algo que brota en el corazón de uno, y por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu aquí está utilizando la analogía que leíamos durante el significado de Bhakti Lata Villa, que es la enredadera del Bhakti, crece en el corazón, la enredadera del amor crece en el corazón y va trepando hasta que el alma se purifica y realmente llega a una unión y a una conexión máxima con Dios. Por lo tanto, Dios, aunque sea Dios, no puede obligar o no puede violentar a que nadie le ame. ¿Por qué? Porque rompe la propia regla del amor. Es algo que sería la antítesis al proceso de amar a alguien. Por lo tanto, eso es lo único que realmente puede despertar un interés verdadero en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, se describe en las escrituras védicas, se describe que nosotros somos tatasta sakti. Tatasta sakti quiere decir que nosotros somos una energía directa de Dios. Somos una energía que se describe como energía completamente espiritual, pero marginal. Es decir, ¿por qué somos tatasta? Se describe marginal, ¿por qué? Porque no estamos puestos en contacto directo con Dios. Es decir, somos una energía de Dios, pero debido a nuestros condicionamientos materiales, debido a nuestras identificaciones, pues no hay una unión plena con Dios. Entonces, debido a que no hay esa unión plena, la relación con Dios no puede fluir de manera continua. Y eso es uno de los procesos que plantea el yoga. La idea que plantea el yoga es realmente tomar una meditación, realmente tomar una inmersión en el propio ser de uno mismo y pensar quién soy, es decir, inquirir acerca de uno, es decir, quién soy yo, soy este cuerpo, soy un hombre, soy una mujer, soy español, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y lo que plantea la literatura védica es que nosotros somos un alma espiritual. Es decir, nosotros, lo que plantea, por ejemplo, el Vedanta Sutra, el primer aforismo es Atato Brahma Jigyasai. Luego otro aforismo que plantea el Vedanta Sutra, que no me acuerdo el número, es uno de los más famosos, es Tap Tuam Asi, que quiere decir, Tap Tuam Asi es como una metáfora que literalmente quiere decir algo como yo soy eso, quiere decir como que yo no soy esto, sino que yo soy eso, yo soy lo que trasciende, yo soy lo inconcebible, yo soy lo que no se puede percibir con los sentidos materiales, yo soy aquello que permanece, digamos, en la trascendencia, soy más que mi propia identificación corporal.
y esa, y digamos, la conexión o lo que nos puede hacer tener una reconexión máxima con nuestra identidad espiritual verdadera es el poder llevar a cabo una relación amorosa con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es puramente espiritual y nosotros somos puramente espirituales, pero estamos, digamos, cubiertos por esa energía marginal, al nosotros el ofrecer el amor hacia Dios, eso va a ser un proceso que al Dios sentirse atraído por ello y nosotros sentirnos atraídos de una manera desinteresada, de una manera pura, de una manera en cierto aspecto inocente, el alma va a ir como despertando y va a ir regando todo. Es como el bhakti, digamos, es aquello que riega esa semilla, es la semilla que riega la devoción del alma por una relación de amor hacia Dios. Y por eso se dice que síntomas, que los síntomas de una persona que está entregada a Dios, ya sea en las diferentes culturas, tradiciones, espiritualidades que hay en el mundo, como podríamos ver en los grandes místicos cristianos o en el sufismo o en otras grandes tradiciones, no vemos que son personas absortas completamente en Dios y anhelando continuamente una relación con Dios. Y esos síntomas son los que justamente se están describiendo en este verso, que son que los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conservar siempre y en conversar siempre acerca de mí. Es decir, se vuelve, digamos, Dios, Krishna o como se quiera llamar en las diferentes religiones, se vuelve el centro de la vida de la persona, se vuelve, digamos, toda la actividad. Todo pensamiento, toda la actividad, toda la energía del ser gira en torno al concepto o al anhelo de establecer una relación con el Supremo. Y esa relación con el Supremo es una relación única e individual que reside en el corazón de cada uno. Es decir, es algo que, digamos, tenemos grandes escrituras, tenemos grandes maestros, tenemos grandes enseñanzas que actúan, digamos, como el libro de instrucciones, ¿no?, para nosotros poder desenvolvernos. Pero en última instancia, cada uno de nosotros tenemos una relación espiritual, tenemos una relación única e individual con Dios. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos almas espirituales y provenimos de Dios, la idea es que la relación con Dios en el aspecto espiritual sigue siendo única y sigue siendo individual. Es decir, cuando la idea que plantea la Bhakti Yoga es que el entrar en plena conciencia de Dios o el entrar en la plenitud de lo trascendente no significa perder la propia esencia o la propia individualidad de uno. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista de las escrituras, estamos hechos, digamos, que debido a que somos una energía espiritual plena, es decir, nosotros somos cualitativamente plenos, pero cuantitativamente no tenemos la omnipotencia de Dios. Tenemos ciertas potencias, tenemos cierta energía, pero no poseemos toda su capacidad plena. Pero cualitativamente poseemos sus mismas potencias. Es decir, y eso nos permite relacionarnos de una manera plena. El nosotros alcanzar una relación única y final con Dios no significa el renunciar a nuestros propios gustos, no significa renunciar a nuestras propias inclinaciones, no significa renunciar a nuestra propia individualidad. ¿Por qué? Porque es como nosotros seríamos como se usa la analogía que como si somos como chispas espirituales que provienen de un gran fuego. Es decir, la chispa es cualitativamente es igual que el fuego, pero cuantitativamente no tiene la potencia que tiene la llama principal, ¿no? Pero forma parte de ese fuego. Por lo tanto, aunque forma parte de ese fuego,
no pierde su individualidad. Y eso es muy, muy importante porque es algo que nosotros no debemos de renunciar a nuestra propia autenticidad, no debemos renunciar a nuestros propios sentimientos. Simplemente tenemos que enfocarlo, si queremos espiritualizarlo, si queremos hacerlos conscientes de Dios, simplemente lo que debemos de hacer es el reenfocarlos. Tenemos que, no es que tenemos que intentar cercenarlos, no es que tenemos que intentar matar, no es que tenemos que intentar no es que no tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Es decir, si yo tengo instrumentos, los tengo que utilizar, pues los voy a utilizar de manera correcta, ¿no? Si yo tengo si yo tengo inteligencia, si yo tengo mente, si yo tengo fuerza, si yo tengo energía, pues no sé, en el proceso de la Bhakti Yoga, todos esos procesos no significa que yo tengo que renunciar a ello, que yo tengo que dejar de usarlo, sino que yo tengo que usarlo en lo que viene siendo el concepto o la idea que se describe en los astras como yukta vairagya. Es decir, yo tengo que ponerlo al servicio correcto. Es decir, si yo tengo un objeto y lo he estado utilizando de una manera no correcta, eso no significa que tenga que coger y renunciar y tirar el objeto y darlo por inútil, sino lo que tengo que hacer es reaprender para qué es el objeto y usarlo de manera correcta. Y eso es lo que intenta la Bhakti Yoga. Lo que intenta la Bhakti Yoga es no intenta que nuestra meditación o que la espiritualidad se limite a un momento del día o a un momento de oración o de recogimiento o de lectura, sino que lo que busca es que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestras palabras, nuestras acciones sean una constante meditación. Desde que yo vaya a trabajar, desde que yo esté leyendo, desde que yo estoy compartiendo acerca de temas espirituales, desde que yo esté cocinando, simplemente no hay que dejar de hacer eso, sino simplemente preguntarse por qué lo estoy haciendo y por qué quiero hacerlo. ¿Qué es lo que busco haciendo yo esto? Busco, y digamos que es espiritualizar nuestra vida, no es algo... Es sencillo para la gente sencilla, complicado para la gente complicada. No es algo que está compuesto o que se tiene que basar en grandes ideas muy, muy elaboradas teológicamente, que por supuesto también las hay, pero sino que es algo que se tiene que poner en práctica de una manera natural, de una manera alegre y de una manera amorosa. Es decir, de una manera con un sentimiento de entrega, sin querer obtener un resultado ulterior, sin querer obtener algo a cambio de ello, sino hacerlo de una manera de la cual nos nazca y que todos nuestros actos sean como una ofrenda hacia Dios. Y si nosotros lo hacemos con el corazón y lo hacemos de una manera humilde, lo hacemos intentando dar lo mejor de nosotros mismos, aunque nuestra acción sea muy pequeña comparada a toda la grandiosidad de la creación de Dios, Dios la va a apreciar. Dios va a ver que realmente hay un anhelo, que realmente hay un deseo profundo en el corazón de esa entidad viviente por querer conocerle. Y de hecho Krishna eso lo confirma en la Bhagavad Gita. Hay un verso muy, muy famoso en el capítulo 9, que es un verso en el cual Krishna expresa, dice, que simplemente dice, patram puspam palam toyam, que dice, tan solo trata de ofrecerme un poco de agua, una hoja, una flor, si tú lo haces con bhakti, si tú lo haces con amor, yo lo voy a aceptar. Aunque yo... ¿Por qué? Porque Krishna realmente lo que está buscando, no busca la flor, no busca el agua, no, él tiene todo eso de manera infinita. Lo que está buscando es ese sentimiento de amor, eso es lo que realmente le atrae y por lo que él está deseoso de ver para poder empezar a tomar una relación continua y cada vez más intensa con aquella persona que quiere indagar acerca de la verdad, que quiere comenzar la senda del bhakti, la senda del servicio devocional o de la bhakti yoga. Entonces, preguntas, comentarios, no sé.
todo lo que hemos oído es maravilloso, es perfecto, es... Pero es que por el mero hecho de haberlo oído, ya hemos adquirido lo que hemos oído y ya podemos empezar a establecer esta relación de amor puro con Dios. No, he dicho, lo decía que la bueno, yo lo que he dicho no es que me lo haya inventado yo, es lo que dicen los diferentes sastras el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita, todo esto son ideas que siempre están ahí que son ideas claves, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver al leer las historias como la historia de la Bhagavad Gita, o nosotros por leer las historias del Bhagavatam o del Chaitanya Charitamrita, podemos ver que son textos que no se quedan en una mera especulación filosófica, sino que son textos que siempre conllevan una puesta en práctica, una puesta en acción. Podemos ver que Arjuna actuó en el Srimad Bhagavatam, podemos ver todas las grandes historias de grandes devotos, de grandes sabios que actuaron en el Sri Chaitanya Charitamrita, podemos ver cómo Sri Chaitanya y sus asociados y todos sus seguidores actuaron en concordancia pues con lo que ellos creían, con lo que ellos compartían, con lo que ellos predicaban, que era el sendero de la Bhakti Yoga. Entonces, lógicamente, no se puede quedar en una simple... Bueno, si uno lo quiere aceptar y le gusta, pues uno tiene que aceptar el proceso tal como lo recomiendan los acharyas o las personas que lo promulgan, ¿no? Que debe de ser puesto en práctica, tanto intelectual como físicamente. Debe de ser algo que es un cambio que no se limita a un momento determinado, sino que es un cambio de paradigma de vida. Es un cambio que no sé, que digamos que es una percepción nueva o una manera totalmente diferente de percibir, de actuar y de dar y recibir ante lo que es tu existencia, tu experiencia en el plano que te ha tocado o en la circunstancia que te ha tocado vivir. Por lo tanto, es un yoga práctico, es un yoga que tiene que ser puesto en constante práctica. No obstante, oír estas cosas y compartirla entre todas es una de las cosas que más ayudan. El compartir las experiencias es como cuando, por ejemplo, cuando unos médicos tienen una situación complicada, ¿no? No saben cómo... No es una operación normal, es algo extraordinario. Entonces el comité se reúne entre ellos. ¿Y qué hacen? Pues hablan de ello, ¿no? Y intercambian sus experiencias. Y eso es algo que les ayuda a crecer entre ellos. Pues lo mismamente... justamente es lo que está recomendando aquí la Bhagavad Gita, que dice que los sabios sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí. Se iluminan entre sí, se dan conocimiento entre sí, se dan realizaciones espirituales entre sí. Entonces, el escuchar y el glorificar, Sravanam, Smaranam, Kirtanam, Vishnu, el escuchar, glorificar y recordar los pensamientos, el pensamiento, el recuerdo, son cosas que son fundamentales y que son como como la gasolina de la vida espiritual. Eso es así. Si tú quieres jugar al fútbol, tienes que juntarte con personas que sepan jugar bien. Pues si quieres avanzar espiritualmente en esta senda, tienes que juntarte con personas que practican esa senda y compartir, escuchar sus realizaciones, compartir tus realizaciones y meditar en todo lo que escuchas y que tú has vivido también. Es algo como natural, ¿no? En la vida, como que se da en... No sé, pues eso es que es algo normal, no sé, no tiene mucho... No hay mucha más cera de la que arde, realmente. Yo lo veo como muy, muy lógico en ese aspecto. Sí, en tu práctica cotidiana, desde hace mucho tiempo, pero yo hoy, por ejemplo, he venido aquí, por casualidad,
o es la segunda vez que vengo, la tercera vez que vengo, y escucho las cosas que escucho y me interesan muchísimo. Pero a lo mejor no voy a poder volver a tener esa asociación, no voy a poder volver durante un mes. Uh-huh. ¿Cómo yo puedo hacer para entrar dentro de esa práctica? ¿Es que tengo que comprar ese libro y leerlo? ¿Y si no, la lectura de ese libro ya solo me voy a iluminar? ¿O? No, si quieres comprarlo, pues lo compras, pero... Pero lo tienes gratis en internet, que está bien barato también. No, no sé, o sea, básicamente los procesos los procesos que se describen, si uno tiene un interés por llevar a cabo esta práctica, es lo que describe Rupa Goswami. Rupa Goswami, los primeros estadios que describe es Shraddha, Sadhusanga y Vayana Kriya. Shraddha quiere decir fe, quiere decir, ah, bueno, he conocido este proceso, entonces tengo entonces de repente me gusta lo que oigo, digo, ah, ok, tengo fe en que pueda funcionar, tengo fe en que puede ser útil, ergo, me lo creo, tengo fe en ello, me lo creo. Y entonces Rupa Goswami era un filósofo de qué siglo, siglo XVI, siglo XVI, bengalí. Entonces Rupa Goswami lo que dice, ok, has desarrollado fe, has desarrollado un interés por ello. Segundo nivel o segundo estadio de Bhakti Yoga, Sadhusanga, vuelve a salir aquí la misma idea. Si es que son siempre las mismas ideas, iluminarse siempre entre sí. Sangha quiere decir reunión, la asociación sadhu de personas santas, de personas interesadas en hacer vida espiritual. Entonces, buscar personas que llevan a cabo esta práctica. Si yo quiero llevar a cabo esta práctica, necesito personas con las que compartir esa experiencia y necesito asociarme, necesito relacionarme, ya sea a través de, yo qué sé, relacionarme, hablar con ellos, compartir, aceptar aceptar lo que ellos me dan, que ellos acepten lo que yo les doy, crear una relación buena con esas personas. Y por último, ok, yo me asocio con esas personas, tengo fe, me asocio con esas personas. ¿Por qué es importante la asociación con esas personas? Porque yo, al asociarme con esas personas, yo puedo ver cómo actúan, puedo ver cómo sienten, puedo ver si realmente esas personas me inspiran en lo que practican. El sadhusanga, lo importante del sadhusanga es que al yo juntarme con esas personas y ver cómo esa práctica espiritual hace mella en ellos, el ver sus realizaciones espirituales y ver su vivencia de vida, eso a mí me inspira y dices, ah, mira, jolín, esa persona tiene una forma de ser o tiene una energía o tiene una disposición o una ecuanimidad que yo anhelo, por lo tanto, me inspira, me siento atraído hacia ella y por lo tanto quiero asociarme con ella, es alguien que me resulta atractivo. Eso es sadhusanga. Entonces, si yo tengo fe en el proceso y esas personas me han resultado inspiradoras y me han resultado unas personas en cierto aspecto que en cierto aspecto pueden ser como ejemplos para mí o en cierto aspecto pueden ser referencias, comienza el proceso de Vayana Kriya. Y el proceso de Vayana Kriya significa el proceso de llevar a cabo unas prácticas reguladas, unas prácticas que sean sean acordes o que favorezcan el espíritu devocional en la entidad viviente. Prácticas como la lectura de las escrituras, la meditación en las diferentes maneras que Dios manifiesta, que de las cuales la que más se recomienda para esta hora la que más se recomienda, pero en la que más énfasis se hace es, por ejemplo, en el canto de sus nombres, como el mantra o el maha mantra Hare Krishna. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque los nombres, Krishna dice que él no es diferente de su nombre, simplemente por cantar sus nombres, simplemente por recordar su nombre, es como la herramienta que hace que
que el Cheto Darpanam es como la herramienta que limpia metafóricamente la suciedad que nuestro corazón ha ido acumulando vida tras vida. Entonces, si nosotros hacemos esas prácticas como el canto del mantra y aceptamos ciertas regulaciones, pues el proceso puede ir comenzando y va surgiendo de manera natural. No significa que yo tengo que... ¿Por qué? Porque Prabhupada da un ejemplo muy claro. Prabhupada dice que cuando uno empieza a hacer actividad o empieza a hacer servicio devocional, se despierta un gusto superior en la persona. Él siempre utilizaba esa frase. El servicio devocional es un gusto superior. Por lo tanto, en la Bhakti Yoga no significa actuar de una manera, no significa actuar de una manera fanática o de una manera que yo empiece a quitar cosas violentas de mi vida, sino simplemente, no es quitar, sino es simplemente aportar. En el momento que yo aporto ese tipo de prácticas, debido a que el gusto espiritual va a nacer en mí y va a ser incipiente y cada vez va a crecer más si yo lo practico de la manera adecuada según lo que me dicta Sadhu Sastra y Guru, quiere decir, según lo que me dictan las personas que lo practican, los sadhus, las escrituras y el guru, la persona de referencia, si yo lo practico acorde a eso, el gusto superior va a hacer que de manera natural, de manera innata en el alma, el gusto por prácticas que pueden identificarnos más con el aspecto material de la vida que con el aspecto espiritual pierdan importancia o pierdan atractivo para nosotros. Es decir, ¿qué es más espiritual para mí? ¿Salir de fiesta y ponerme a beber como un cosaco o intentar acostarme un poco temprano y levantarme para cantar mantras, meditar y estudiar un poco? Pues si yo he obtenido el gusto de lo que significa esa relación o ese momento que yo dedico con Dios, pues diré, ah, yo ya no quiero emborracharme y gastarme ahí toda la soldada del mes y luego levantarme con un dolor de cabeza. No, de manera natural se renuncia a ello. ¿Por qué? Porque obtienes un gusto superior, un gusto trascendental en la práctica espiritual. Y sobre todo Rupa Goswami describe también en el Upadesamrita que tiene que ser un proceso que se ha realizado con determinación, con alegría y en concordancia con las astras y en asociación con devotos. Todo eso, él dice, que hace que el bhakti florezca o se presente de manera muy rápida y directa en el practicante. Y hay diferentes medios a los cuales uno se puede referir. Hay, no sé, yo por ejemplo, con Janardana, pues tenemos ahí un canal de YouTube en el cual, pues por ejemplo, hago aquí comercial, es gratis, barato para todo el mundo. Tenemos un canal de YouTube que se llama Dharma, Yoga y Espiritualidad. Y por ejemplo ahí pues compartimos y divulgamos este tipo de información. Pues hablamos de la Bhagavad Gita, hablamos de espiritualidad, hablamos también de otros tipos. Y eso luego también podemos encontrar libros como la Bhagavad Gita que se pueden conseguir aquí mismo, o se pueden conseguir de manera gratuita en internet. Si el que quiere buscar, encuentra. Si es que eso no o si alguien quiere buscar, se puede referenciar a Janardana, a mí, a cualquiera, y no sé, o a ti, yo qué sé, y fluye la cosa. Uno no tiene mucha más complicación, es sota caballo rey. Si uno tiene un deseo por algo, hace porque ese deseo se cumpla, no hay que forzarlo. Cuando a ti algo te interesa, mueves el culo para conseguirlo. Al menos yo actúo así. Si no me interesa, salgo corriendo. Yo quería comentar que es como, no sé cómo explicarlo, pero que siento que hay un pozo de verdad en todo lo que has dicho. Uh-huh. Hay una certeza ahí, profunda. Uh-huh. Y la idea de
relacionarse con Dios, que siempre es un poco como le pido a Dios que me ayude, le pido a Dios que me haga, le pido a Dios por favor ayúdame. Ajá. El concepto de amarlo y de pensar que Él no puede hacer eso por nosotros, siendo todopoderoso, bueno, coincide con otras cosas que estoy viendo, pero esa me alucina un poco bueno, que la Bhagavad Gita esté totalmente unida a otras escrituras y a otras ideas que hablan de esa misma verdad, con otro nombre, pero es el mismo concepto. Y eso precisamente lo estaba leyendo hace unos días y justo lo has dicho, ¿no? Ajá. Y me ha dejado como perplejo, es decir, fíjate que... Fíjate, qué cosas, sí. Cómo está todo hilado, ¿no? Cómo la verdad se expresa de diferentes formas, sí, pero siendo una y siendo la misma, ¿no? Sí, la verdad es así, eso se expresa. Y cuando uno... Y hay una parte, o sea, eso porque hay una... Dios se manifiesta de diferentes maneras y una de las maneras también en lo que dicen las escrituras, como el Bhagavatam, que se manifiesta Dios, es que también se manifiesta como Paramatma. Y como Paramatma significa... Paramatma, Param quiere decir como suprema o última atma, alma. Entonces, Paramatma es la manera en la que Dios acompaña a todas las entidades vivientes de manera eterna. Y no solo a los humanos, acompaña desde la más pequeña hormiga hasta el elefante, hasta el chino, al coreano, al mexicano y al español. Acompaña a todos. Dios acompaña a toda entidad viviente con él. Y en el momento que uno encuentra algo que realmente... No sé, en el momento que uno... Es como que viene de dentro, es una inspiración, ¿no? Como mística que viene de dentro y dice, ah, lo encontré. Es como que... ¡Plas! Es como que el alma y Paramatma como que se conectan, ¿sabes? Y es como que cuando lo sientes dices, es esto, ¿sabes? No necesitas que te le den mil vueltas, que te lo pinten o que te le pongan muchas florituras. Es como, no, es esto, es... Se ve claro, lo sientes y dices, ya está, lo encontré, no hay que dar más vueltas al asunto, y sientes que te has determinado. Es como un flechazo, ¿no? Eso que llaman cuando hay un flechazo, que la persona se queda así pasmada, ¿no? A lo mejor ni ha cruzado una palabra con la otra persona, pero siente que no, esa persona es la con la que realmente quiere estar, no necesita pruebas filosóficas o discernir más allá de ellos, lo siente y sabe que es así. Entonces, sí, uno no, o sea, de hecho, nos, la idea en el Bhakti, lo único que se le puede, la oración, digamos, es por favor, Dios, ocúpame en tu servicio, dame servicio, ¿sabes? Yo no, lo único que te pido es que me des servicio, que me des la oportunidad para yo poder desarrollar a cabo esa relación, ¿sabes? Eso es, que en mi vida se planteen oportunidades, que se planteen situaciones en las que yo pueda ser plenamente consciente de ti y en las que yo pueda siempre estar pensando y recordándote y glorificándote. Eso es Bhakti Yoga. Y una cosa de lo que me gusta además del Bhakti Yoga es como el pedigrí, podríamos decir, de la escuela, porque que es un proceso que realmente es para todo el que lo quiera, ¿sabes? No uno puede ser, por ejemplo, hay casos, hay historias de personas que eran incluso analfabetas y eran considerados como grandes devotos. Hay una historia, por ejemplo, a mí siempre me gustó, la historia de Sri Chaitanya Mahaprabhu con el brahmana analfabeto este. Había una persona en India que era analfabeta,
pero tenía un gurú, tenía un maestro espiritual. Y el maestro espiritual le había dicho, bueno, si tú quieres realmente relacionarte con Krishna, tienes que estudiar la Bhagavad Gita. Y entonces era analfabeto el tipo, ¿sabes? O sea, no podía pasar del primer verso, pero dijo, bueno, si mi guru me ha dicho que tengo que estudiar la Bhagavad Gita y mi guru tiene una relación verdadera con Krishna, yo voy a seguir lo que me ha dicho, voy a poner todo mi empeño en mi corazón y en hacerlo. Y entonces él intentaba, ¿no? Miraba la Bhagavad Gita y la gente se reía de él porque decían, es un analfabeto, ¿no? Es un analfabeto, tal. Y él miraba, ¿no? Veía la Bhagavad Gita, veía un dibujo. No era esta edición, estoy hablando del año 1500, 1600, pero tenía su dibujo, ¿no? Y entonces él, en un momento, empezó a llorar. Y la gente, pues, pensaba. Él estaba absorto, ¿eh?, en su estudio, sin saber nada, y lloraba mirando la Bhagavad Gita, el dibujo. Y la gente decía, bueno, pues nada, se volvió tarumba el tipo. Es un tontainas analfabeto que intenta ver la Bhagavad Gita y llora porque no puede leerla. Y un día Sri Chaitanya Mahaprabhu, que Sri Chaitanya Mahaprabhu es el fundador de nuestra línea, pues se encontró con esta persona y le dijo, ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿No? Se acercó a él y dijo, ¿por qué lloras? Y dijo, mi guru me... Yo soy analfabeto, dice, y mi guru me dijo que estudiara la Bhagavad Gita. Dice, y yo no puedo saber qué es lo que pone, no lo puedo saber, dice. Pero simplemente al ver este dibujo, dice, simplemente al ver que Krishna se pone en la situación de servir a Arjuna, de ser el su chofer, de ser su conductor, de ponerse a su servicio, ver que Dios se pone al servicio de su amigo, que se pone al servicio de Arjuna, es algo que me conmueve por completo. Es algo que me fascina, es algo que... Porque entonces esa persona estaba llorando, no lloraba de frustración, lloraba de amor por Dios. Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, realmente tú has entendido la Bhagavad Gita, porque realmente tú has entendido cuál es la posición favorita de Dios, que la posición donde Dios realmente disfruta es la de sirviendo a su devoto. Entonces es eso, en nuestra tradición es algo que para el que lo quiere ahí lo tiene, no hace falta ni nacer en India ni en cualquier lado, el que lo quiere lo coge y... Simplemente se determina y lo pone en práctica, y si lo hace con de verdad, el proceso hace su efecto.